Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hacer una receta super express. Con solo tres ingredientes te voy a enseñar a hacer unos pancitos de queso que son una delicia, riquísimo para acompañar un rico matecito. Así que quédate ahí porque la receta empieza ahora. Vamos a necesitar 2 tazas de harina, 200 gramos de queso rallado y 200 gramos de crema de leche. Esta receta es súper fácil y rápida para hacer. Solamente tenemos que integrar el queso a la harina. Vas a usar cualquier queso de rallar que vos prefieras, regianito, el que vos quieras. Vamos a mezclar bien primero los 2 ingredientes secos con una espátula y después vamos a integrar la crema. Volcamos toda la crema en el centro, mezclamos un poquitito con la espátula. Y nos vamos directo a la mesada para trabajar más cómodos. Vamos a integrar todos los ingredientes amasándolos un poquito. Vamos a agarrar alguna plaquita que tenga un poco de altura. La masa no necesita descanso, así que lo que vamos a hacer es estirarla, le vamos a dar forma rectangular y vamos a cortar pequeñas porciones. Vamos a hacer bolitas, las vamos a abollar en la mesada y las vamos a acomodar en nuestra plaquita. El horno lo vas a tener precalentado a 180 grados y más o menos vamos a cocinar nuestros pancitos en unos 25 minutos. Ya sacamos los pancitos del horno, todavía están tibios. No sabes el olorcito riquísimo que hay a queso. Mira qué tiernitos que están por adentro. Son súper ricos, muy fáciles de hacer y con solo 3 ingredientes.
Si te gustó este video, regálame un like. Si todavía no lo hiciste, podés suscribirte a mi canal y compartir esta receta con todos tus amigos.